Este 27 de octubre se estará realizando una importante actividad en San Francisco con la finalidad de recaudar fondos para estos seres vivos, para estos animalitos que son rescatados. Ella ha sido rescatada de las calles, del abandono, del maltrato, específicamente en la ciudad de El Alto. Ahora está en busca de una segunda oportunidad, sin duda de familia o una persona responsable. No es el único caso que hay. Como este, hay muchos casos que están esperando por usted para tener un hogar responsable, incluso para que usted pueda colaborar de diferentes maneras con estos seres vivos que realmente lo necesitan. Para ello, quiero presentar a Jacqueline Frade y Silvia Cervantes. Ambas son voluntarias del grupo de ayuda a patitas peludas que se estará llevando a cabo este importante evento Peluwin, el cual ha sido denominado. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches, es un gusto que nos acompañen. Bienvenidas. Y antes que nada, felicitarlas por esta linda labor que vienen realizando, rescatar a estos lindos seres vivos y a esta pequeñita que debe haber sufrido bastante, que ahora está en busca de una segunda oportunidad y mucho cariño. Sí, sí, la verdad, muchas gracias a usted por dejarnos dar la invitación al pueblo y invitar a todos los de la población a venir al evento que se está realizando el día sábado. Por la ayuda a los animalitos, para recaudar fondos, ya que estamos con muchos animalitos en nuestro parque. ¿Cuántos tienen actualmente? Actualmente estamos con más de 30 animalitos a nuestro cargo, que están en diferentes hogares temporales. Este evento realmente es en beneficio a ellos. Se va a realizar en el Centro Cultural, en el patio del Centro Cultural de la San Francisco. Y es un evento donde va a haber concurso de disfraces, van a haber carreras y diferentes otras actividades más. Y les invitamos a todos. La inscripción es un aporte voluntario para toda la población y todo es en beneficio de ellos, ya que no se puede parar con esta actividad, es constante, es consecutiva. Y lo único que queremos es apoyar, ¿no?, a todos nuestros animalitos que son rescatados de diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. Exacto. Bastante. Pero todos han sufrido exactamente lo mismo, el estar en la calle, el pasar frío, hambre, el no tener un techo donde dormir, donde calentarse. Ahora que estamos en época de lluvia, usted tal vez le puede dar un techo a estos seres vivos para que puedan pasar la noche y estén un poquito más calentitos. ¿Cuál es la historia de ella? Es muy pequeña. Sí, realmente, para entonces era como hace un tiempo atrás, unos meses atrás que la tenemos, le denominamos Marley como nombre. Nos llamaron, nos hicieron un llamado en el río, del río Seco. Dentro del río nos dicen que hay varios perritos que no podían salir. Yo junto a mi compañera decidimos ir y bueno, en ese entonces estábamos con más de 35 y nos pusimos el tope y dijimos ya no más, lo sacaremos, pero hasta ahí. Claro. Y fuimos, de un lado sacamos a tres perritos, del otro habían dos, ella y un perro más grande, que bueno, el perro más grande podía salir, pero ella no. Entonces no sabíamos si llevárnoslas y dijimos, bueno, ni modo, no la sacamos, cosa que el perrito más grande nos atacó y sí, la sacamos. Sí, asustado, seguro, pobre. Y sí, como la historia de ella, como la situación de ella, hay miles. Sí, bastante. Son los que ustedes tienen rescatados. ¿Cómo trabajan el momento de rescatar? Porque no solamente al rescatar, ¿no?, sino una vez que ya están con ustedes, primero hay que llevarlos a un veterinario, luego viene la alimentación, las curaciones, etcétera, entre varios aspectos. ¿Cómo hacen para poder recaudar todos estos fondos y ayudar a estos más de 30 animalitos que tienen actualmente? No es fácil. La verdad, nos hemos estado ayudando con ferias, ya que nosotros salimos a vender cualquier otro producto que tengamos, ya sea gelatinas o producto para animalitos. A veces nos instalamos en algunas plazas, lo necesario para recaudar para ellos. Muchas veces nos hemos hecho ayudar con veterinarias que nos ayudan a esperarnos, a darnos un tiempo para lograr terminar de pagar todo. Pero es realmente una labor muy difícil porque es la alimentación, la estadía. Entonces hay que ver, y hay que ver también, algunos están bien enfermos, llegan con mordidas, lastimados de toda forma, así que es complicado. ¿Cómo hacen para rescatar o atender algunas denuncias? Porque muchas veces las personas piensan o confunden, ¿no?, que nosotros los voluntarios tenemos la obligación de rescatarlos. Claro que lo hacemos porque nos duele ver cómo sufren y buscamos algo mejor, ¿no?, para ellos. Pero ¿cómo hacen en este tipo de situaciones? ¿Van
se aproximan, verifican que sea cierto, trabajan, cuántos voluntarios son actualmente, entre cuántos van a estos lugares, porque hay lugares que son alejados. ¿Cómo hacen? Realmente nosotros siempre hay personas que al conocer nuestra labor nos llaman, nos dicen cómo fue el rescate de ella, nos dicen cuando hay un perrito en situaciones graves o muy graves, acudimos. Pero para nosotros también es muy complicado, como se dice, hay pocos voluntarios que son realmente activos y nosotros lo que buscamos también son voluntarios para movernos más y rescatar más también. Y que nos ayuden a hacer hogar temporal o darles comidita. Y mediante esas denuncias, hay denuncias mayormente que son por maltrato de sus mismas familias, ¿no? Sí. Entonces nosotros nos apoyamos de POFOMA, que nos ayuda bastante. Y nosotros acudimos, si es de sacarlo del hogar de ahí, nos encargamos, les damos hogar temporal, le hacemos el proceso veterinario para posteriormente darlos en adopción. De esa manera nosotros acudimos al llamado de la población, pero es un trabajo de todos, creo yo, como sí. persona, como población, y lo que nosotros esperamos es que haya más conciencia entre nosotros, más que todo en la Ciudad del Alto, para poder apoyar más con esta situación, que es un problema que nos va atacando día a día, se proliferan, y muy pocos también somos los que realmente ayudamos bastante. Exacto, no, además que no es un trabajo de un día, ¿no? Porque luego está el hacer el seguimiento, el saber cómo está el animalito y la familia también, si es que se han adaptado de manera positiva. O sea, es un trabajo bastante arduo, ¿no? El que hay que hacer. Ahora que se viene esta actividad Pelwin, se espera poder recaudar fondos para cubrir todas estas necesidades. Al momento, ¿qué es lo que más están necesitando? Tal vez la población también puede sumarse y puede colaborar entregando alimentos, ropitas, frazadas o bueno, algún tipo de donación, ¿no? Que ustedes necesiten. Sí, como usted bien lo dijo, podemos hacer eso. Estamos esperando eso, la inscripción a cualquier tipo de las carreras, del desfile de disfraces y demás. Entonces, es un aporte voluntario y muy fuera de eso, nos pueden aportar con mantitas, croquetas para gatos, para perros, arrocillo, porque constantemente salimos a repartir comidita a diferentes zonas, más que todo del Alto. Entonces, para eso muchas veces nos falta y nos duele no avanzar más porque ya no hay comida, por más suficiente que cocinemos. Entonces, siempre nos hace falta un aporte, sea arrocillo, verduras, menudencias. Constantemente nos estamos moviendo y movilizamos estos eventos de dar comida a los perritos callejeros con nuestra página de Facebook, que es GAP y Grupo de Ayuda a las Patitas Peludas. En ahí estamos constantemente publicando nuestras cosas. También pedirles si se suman al voluntariado, ayudarnos, pueden venir con nosotros al Alto, hacemos caminatas con nuestros baldes a llevar la comida justamente, o ya también a los pasear a los perritos, o también como ayuda, como hogares temporales. Eso es lo que más se necesita ahora. Sí. Hogares temporales, son demasiados los animalitos que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan nuestra colaboración, es lo que más se está necesitando. El día sábado 27 de octubre, ¿a partir de qué hora estará iniciando este evento? ¿Hasta qué hora será? ¿Con cuántos perritos se estarán aproximando para que sean entregados en adopción? Claro, buscarles una familia responsable. Es hermosa. Sí, realmente es muy bonita, es bien educada, entiende muy bien. Es increíble esa perrita, es un amor a primera vista. Ay, ríe, además, qué linda. El evento será desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el momento no vamos a dar en adopción porque están aún en proceso de recuperación. Así que por el momento no vamos a llevar animalitos, pero invitamos a toda la población que lleve a sus animalitos disfrazados a participar del evento. Perfecto, un costo, la inscripción es de manera voluntaria. Aporte voluntario y si muy fuera de eso nos quieren apoyar con mantitas, frazaditas, croquetas y demás, será muy bien recibido todo, siempre todo nos es útil, nos es bueno para nosotros, nos ayudan también para que nosotros también podamos seguir con esta labor, porque hay momentos que a veces nos queremos rendir, pero hay personas que nos apoyan bastante y gracias a ellas seguimos adelante y por eso también es este evento. Perfecto, chicas, les agradezco mucho. Ha sido un gusto que nos estén acompañando y que nos traigan a esta hermosa bebé.
¿Cómo usted se puede negar a unos ojos así? ¿Cómo puede maltratar a unos seres vivos? Sea más responsable si es que usted tiene animalitos en casa y si no los tiene, no los maltrate tampoco. Trate de colaborar de diferentes aspectos. Ahora que estamos en una época fría, una época de lluvia, tal vez puede ponerle un platito de comida, de agüita o tenerlo bajo techo mientras dura esta época. Les agradezco muchísimo. Es un gusto que nos acompañen. Es un enorme placer saber que todavía hay personas de buen corazón que quieren ayudar a estos seres vivos que realmente nos necesitan a nosotros, porque nosotros somos su voz y vamos a estar también presentes, las puertas del Lado Verde siempre abiertas para cuando ustedes lo deseen promocionar algún tipo de evento o la ayuda que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias a por la invitación. Y que sea un éxito total el día sábado. Gracias, es lo que esperamos y los esperamos el día sábado con sus peluditos. Habrán muchas sorpresas y premios también. No se lo pierda. Sorpresas, premios el día sábado, Peluwin, en el patio cultural del museo en Plaza San Francisco, este sábado 27 de octubre, a partir de las 9 de la mañana. Usted se puede aproximar con su mascota, por supuesto, con un disfraz. Permítanos hacer una breve pausa, ya regresamos.